¡Hola, Pato! ¡Qué día más bonito para cuidar las plantas! Vaya, Pato. Parece que alguien ha cerrado el grifo. ¿Qué ha sido eso? Pato. Pato, un poco más despacio, por favor. ¿Dices que has visto una criaturita verde como esta? Que se llama Nina. ¿Por qué no te presentas, Pocoyo? Pocoyo. Y ese es Roberto. Hola, Nina y Roberto. Parece que nunca le ha dado la mano a nadie. Y ahora, Pato. Un paraguas. Pero no llueve. Así que has visto a Pato antes.
Estabas jugando con tu amiga la mariquita y apareció Pato. Se puso a regar las plantas y te empapó. Pero, Nina, seguro que Pato no tenía intención de mojarte. Él solo estaba regando las plantas para ayudarlas a crecer. ¡Sí! Porque a Pato le gustan las plantas más que nada. Dice que todo aquel a quien le gustan las plantas merece un abrazo. ¡Ya veo! Es para avisar a Nina cada vez que Pato riegue las plantas. ¡Muy bueno! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Roberto, por favor! Hola, Pocoyo. ¿Tocando rock? ¡Ahora sí que sois una banda de rock! ¡Venga, una foto del grupo! ¿Quién es el líder? ¡Yo!
está. Una foto perfecta de la banda. Muy bien, Eli. Ahora todo el mundo sabrá que vais a dar un concierto. Y Nina también colabora. ¡Muy bien, Pocoyó! ¡Ah! ¡La noche del gran concierto! ¡Lleno total! Bueno, por lo menos todavía tenéis un fan. ¡Mucho mejor! ¡Esto sí que es rock and roll! ¡Adiós! ¡Ay, el invierno! Pocoyó, Pato y Eli se lo pasan en grande montando en trineo. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Qué divertido! ¡Ah! ¡Campanas de Navidad! ¿De dónde vendrán? ¿De allí? Muy bien, Pocoyó. Has encontrado de dónde viene la música. Pajaroto ha hecho su propio árbol de Navidad. ¿Es Navidad? Quizá tú también deberías conseguir un árbol. ¿Qué estará buscando? ¡Qué desorden!
pero parece decidido a encontrarlo. ¡Ah, ya! Vas a cortar un árbol para todos. Pato, lo has conseguido. Has encontrado un árbol de Navidad perfecto. ¿Todo listo para cortar? ¿Qué ocurre, Pato? Parece que no es capaz de hacerle daño a un árbol tan perfecto. ¿Qué hacemos ahora? ¡Ajá! Parece que Pocoyó tiene una idea. ¡Cuántos trastos viejos! ¡Vaya desperdicio! ¡Ah! ¡Semillas! ¿Era eso lo que estabas buscando? Así que vas a usar semillas para plantar un árbol. Ahora tenemos que esperar a que crezca. Me temo que tu árbol no nacerá a tiempo para Navidad. ¡Qué bien! ¡Un árbol nuevo! ¡Esto sí que parece magia! Pero parece demasiado pequeño para decorarlo. ¡Ah, Eli! ¿Tienes un plan? ¡Vaya! ¡Vaya lío que tenéis! ¡Bravo! Pues parece que al final sí que tendréis árbol de Navidad. ¿Y ahora qué? ¿Más lío? ¡Vuestro plan! ¡Muy ingenioso! Al final, la Navidad siempre tiene algo mágico. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Hasta la vista! Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, estaba a punto de llegar la mañana de Navidad para el pequeño extraterrestre furioso. ¡Feliz Navidad, bebé extraterrestre! ¡Miau!
Como cada día de Navidad, papá y bebé extraterrestre abrían juntos los regalos. Pero justo después, papá extraterrestre desaparecía porque tenía que participar en una misión secreta. Año tras año, el pequeño extraterrestre tenía que jugar con sus regalos solo. Hasta que unas Navidades, observando otro planeta con su telescopio, vio un árbol de Navidad repleto de regalos. ¡Un momento! ¡Extraterrestre furioso! ¡No irás a liarla, ¿no? ¿El día de Navidad? Espera, no pensarás destruir todos esos regalos, ¿no? Pato dice que esa es la corbata que quería por Navidad. Puede que los nombres de los regalos estén cambiados. Y así fue como el extraterrestre furioso fue feliz por primera vez en Navidad. Al fin y al cabo, lo mejor no son los regalos, sino tener con quién compartirlos.
¡Feliz Navidad a todos! Parece que lo estáis pasando muy bien tomando el té, Eli. ¿Quién es tu amiga? Ah, Daisy. Encantado de conocerte, Daisy. ¡Ah! ¡Hola, Marciano Furioso! ¿Has venido a tomar el té con Eli y Daisy? Eli tiene razón, Pocoyo. El marciano furioso ha secuestrado a Daisy. Vaya, Pocoyo. Has perdido. Sí, este trofeo es muy bonito. ¡Pero no olvides tu misión! ¿Cómo vas a saltar hasta el otro lado? ¡Pocoyo, mira! ¡Una ayuda! ¡Muy bien! ¡Has pasado de nivel! ¡Mira, Pocoyo! ¡Una llave! A lo mejor, si consigues que Pajaroto se duerma... Pocoyo... Esa nana es horrible. A lo mejor deberías buscar ayuda. ¡Ahora tienes tu oportunidad! Mucho cuidado. Este nivel parece difícil. (Risa)
Pocoyó, recuerda que todavía te queda una ayuda. ¡Bien hecho, chicos! Marciano Furioso, la próxima vez que quieras algo, solo tienes que ser amable y pedirlo con educación. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, estaba a punto de llegar la mañana de Navidad para el pequeño extraterrestre Furioso. ¡Feliz Navidad, bebé extraterrestre! Como cada día de Navidad, papá y bebé extraterrestre abrían juntos los regalos. Pero justo después, papá extraterrestre desaparecía porque tenía que participar en una misión secreta. Año tras año, el pequeño extraterrestre tenía que jugar con sus regalos solo. Hasta que unas Navidades, observando otro planeta con su telescopio, vio un árbol de Navidad repleto de regalos. ¡Un momento! ¡Extraterrestre Furioso, no irás a liarla, ¿no? ¿El día de Navidad? ¡Oh, no! ¡Espera! ¡No pensarás destruir todos esos regalos, ¿no?
Pato dice que esa es la corbata que quería por Navidad. Puede que los nombres de los regalos estén cambiados. Y así fue como el extraterrestre furioso fue feliz por primera vez en Navidad. Al fin y al cabo, lo mejor no son los regalos, sino tener con quién compartirlos. ¡Feliz Navidad a todos! Hola a todos. ¿Vais a algún sitio? Así que vais al parque de atracciones. ¡Qué divertido! Oh, pues tendréis que esperar al próximo autobús. ¡Mirad! ¡Aquí está! Bueno, no os preocupéis, todavía queda otro. ¡Aquí viene! Vaya, ese... era el último autobús. ¡Qué pena! Hoy no habrá parque de atracciones. Pero a lo mejor se os ocurre algo igual de divertido. ¡Acá! ¿Qué has pensado, Nina? ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¿Y ahora qué, Pocoyo? ¡Guay! Pero parece que a Pato no le ha sentado muy bien.
Turno para Eli. ¡Genial! Has montado una pista de obstáculos para jugar. Tranquilo, Pato. Tú puedes. Pato quiere enseñaros su idea para una nueva atracción. Roberto, ¿puedes ayudar a Pato? ¡Tened cuidado! ¡Estáis subiendo demasiado! ¡Enhorabuena, chicos! Con la imaginación, habéis logrado tener vuestro propio parque de atracciones en casa. ¡Adiós a todos! Hola, Pocoyo. Hola, Nina. Hola. Ay, perdona. Hola, Lula. No, Pocoyo. Lula no está bailando. Se está rascando. ¿Pero por qué? Roberto, cuello, cosa que se casó todo. Ah, Nina. ¿Sabes cuál es el problema? ¡Tienes pulgas! ¡Por eso te rascas!
¿Qué podemos hacer? ¡Las pulgas están de fiesta! Cuando ellas bailan, a Lula le pica mucho y se tiene que rascar. ¡Eso es! Has conseguido que las pulgas le hagan un masaje a Lula en vez de causarle picor. ¡Enhorabuena, chicos! ¡Masajes para todos! Y además, las pulgas no paran de bailar.